antes de concursar para el programa y pues de ir a vivir toda la experiencia, yo estaba desarrollando todo mi proceso de militancia en el proceso de comunidades afro de la ciudad de Pereira, por medio de voluntariados y construyendo procesos sociales y políticos dentro también del espacio universitario con un colectivo que se llamaba La Carpa. Y nada, muy comprometida con mi comunidad y con todo el proceso del pueblo negro en sí, en la ciudad de Pereira. Fue muy chévere realmente como me enteré del programa, porque distintas personas me llamaron. Ay, mira, hay una beca. Y yo, ay, qué chévere. Y luego me llamó, mira, hay una beca. Y yo, ay, sí, ya me habían dicho. Y luego otra persona, mira, hay una beca. Y yo, ay, qué chévere. Y fue como que, ay, bueno, tengo que hacerle a la beca. Entonces yo dije, lo voy a hacer. Uno no sabe, uno nunca se imagina. Yo estaba en mi casa, estaba aquí tranquila, sentada incluso en el comedor, no sé qué, me sonó el celular. Y yo aló y me dijeron, oye, tienes que preparar pasaporte porque quedaste elegida. Y yo fue como, ay, no lo puedo creer, qué emoción. Y fue como que todo un giro ahí, todo extraño, pero muy emocionante. Entonces me gustó mucho, fue un momento muy, muy emocionante. Aparte que listo, tú ya vives tu propia emoción, pero cuando se lo cuentas a tu familia, es como, mami, si viera, y como que nadie le cree a uno. Es como, ole, en serio, no va a tener que pagar nada, se ganó esa beca y es como, nada, no tengo que pagar nada, es una beca total. Pues yo creo que el viaje en sí es una evolución personal, porque es un reto enfrentarte a otro país, a otra cultura, compartir tanto tiempo con personas que tú no conoces y que de primerazo estás conociendo. Entonces ya es un reto y eso de por sí ya genera que algo en uno se enriquezca. Para mí era muy importante en ese momento de mi vida, según lo que estaba haciendo, pues entrar en un espacio donde iba a compartir con mujeres de diferentes partes de Latinoamérica que se estaban también pensando su comunidad, se estaban pensando su país y todavía estaban creyendo en que por medio del trabajo social y comunitario pues se puede hacer algo. Como abriéndole a uno la puerta y diciéndole, venga, le mostramos todas las posibilidades que ustedes tienen a partir de esto que están haciendo. Y sobre todo yo siento que lo más importante es que muestra que lo que estás haciendo es importante. En el Gran Cañón fue una experiencia espectacular, porque ha sido el mejor amanecer de mi vida y el mejor atardecer de mi vida. Naranja, como si fuera de película. Y caminamos, pues bajamos hacia en el desierto. Y pues nosotras todas manteníamos con las banderas de nuestros países. Y pues como el cañón, pues es un cañón, entonces se hace mucho eco. Y veníamos una compañera que es de Cartagena y yo, y veníamos cantando, no sé qué. Veníamos hablando, entonces nosotros empezamos a cantar Colombia Tierra Querida y recochando las dos, y venían más colombianos que también estaban pues turisteando, y entonces empezaron a cantar Colombia Tierra Querida. Entonces fue muy bacano, porque ahí es donde uno descubre que como colombianos tenemos algo que yo no lo sé explicar. Los latinos tenemos compartimos muchas cosas en común, pero hay una complicidad dentro de los colombianos muy bacana, y sobre todo como una vaina de patriotismo, no sé cómo explicarlo, que yo quisiera que se sintiera igual cuando estamos aquí. Por el Colombo, de mano de la oficina de Education USA. Fue un proceso muy, muy, muy interesante, porque igual antes de la beca me fueron contando y digamos, preparando para lo que venía. Cuando llegué también fue muy chévere, porque fue como, oye, ven, cuéntanos y cuéntale a otras personas lo que viviste. Y como que esa relación no termina, que es lo que más me gusta de eso, porque aún estoy, digamos, enterada de
lo que pasa, me sigue llegando información, como que es un contacto que no se rompe, sino que te sientes parte ya de una familia de exbecarios SUSI, de exbecarios de la Embajada de los Estados Unidos, y que estás ahí presente y vivo en ese espacio. Creo que todos debemos intentarlo, como cuando me dijeron a mí que dale, inténtalo, nada pierdes, de verdad, o sea, nada se pierde. Antes se gana demasiado, entonces cada que haya la oportunidad de hacerlo, hacerlo. Y no creer que a uno no le va a pasar, porque a veces uno dice, ay, a mí no me va a pasar, no creo, no sé qué. Y que también en cierta medida es como una proyección a que también las cosas pasen, porque no es como que solo fue un golpe de suerte, también a mí me pidieron las notas de la universidad, el promedio universitario, entonces yo tenía que corresponder a ese promedio también para poderme ganar la beca. No era como que solamente tenía que haber hecho un proceso y ya, sino que era un proceso en mi vida académica, en mi vida social, en mi vida comunitaria. La invitación es a participar en estas becas no por ganarse la beca, sino por tener un proceso de verdad donde uno sienta que lo que está haciendo vale la pena hacerlo por la comunidad, desde la disciplina que uno tenga, no importa. No importa en qué esfera de la sociedad te muevas, cuál sea tu formación académica, intentar de que siempre valga la pena.